childish. Can't be no homegirl dropping like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude. I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O all over me. My green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl, and now he got that Koji beef. My dick is. Ojo, ojo. Hola y buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a pocos días para Navidad y a unas semanas para que se acabe el año. Vaya sí que pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? En fin, hoy hablaré de algunos cambios que tuvo el juego durante las 3 semanas desde la actualización. Bueno, sin más que decir, comencemos. Comenzamos con los cambios al inicio de la historia. El lince que nos esperaba en la base militar de Murmansk fue reemplazado por un 100 pies gigante, el cual nos lo enfrentaremos en un cuarto que casualmente está lleno de barriles explosivos. Después nos encontraremos con otro superviviente llamado Vasily y lo tendremos que ayudar a acabar con un grupo de locos. Cambio de ubicación de la misión Ciudad Itinerante, ahora nos mandan a Irkutsk para activar la misión. Estos serían los cambios del inicio del juego que me sé hasta ahora. Me pregunto dónde sería la misión final de rescatar a Sasha, ya que la base de Novokuznetsk fue removida en esta nueva versión. En fin, sería algo que tendré que averiguar después. Continuamos con otro cambio, el cual fue que no podemos cruzar el agua con cualquier vehículo terrestre, algo que tomó por sorpresa a la mayoría. Además, ya se veía venir, ya que Cambo Comando habló de esto en unos de sus videos de preguntas y respuestas sobre la actualización, lo cual muchos no se habrán enterado, lo que resultó ser algo molesto a la hora de ir de un lugar a otro, ya que nos vemos obligados de tomar otro camino e ir por la carretera, por el páramo o rodear la ciudad para llegar a nuestro destino. Es más, cuando salió la actualización mucha gente se quedó atrapada en el agua o sus cosas se quedaron en medio del agua. Lo más gracioso fue que uno se quedó atrapado en Japón y otro en una isla donde se combatía contra los muñecos de nieve. Me pregunto si lograron cruzar a tierra firme. Incluso algunas misiones de los campamentos o facciones te mandaban a una zona rodeado de agua, por lo que se les da una oportunidad o un uso a los transportes como la balsa motorizada, la lancha y el BAF 485, que es un vehículo anfibio. Para finalizar con el tema, un youtuber brasileño encontró algo en el extremo del mapa y es un mensaje que dice enviar ayuda, siendo un easter egg posiblemente referenciado a los jugadores que se habrán quedado atrapados en medio del mar. Ahora hablaremos sobre uno de los nerfeos más inesperados y tristes del anime, y fue para el Velaz, que ahora se desgasta, por lo que tendremos que repararlo con los 3 materiales nuevos que se encuentran en la facción roja y la facción azul, al igual que la lista de materiales para conseguir el Velaz también cambió. Por cierto, el porcentaje de desgaste bajará lentamente, lo cual es una ventaja para cada vehículo que tengamos, dándonos chance de repararlo a tiempo. Esto no se sabe si fue un nerf o un balance sobre el daño de las armas, incluyendo la vida y la armadura de los enemigos, pero se podría decir que fue un balance por las armas nuevas que agregaron, ya que hay enemigos que cuestan batallar contra ellos, siendo los bandidos con armadura, ya que no importa cuánto daño tenga el arma que uses, aún así le bajas la mitad de la armadura. Otro cambio o nerf fue para el clima de lluvia, ya que no podremos conseguir agua limpia y ahora consigues agua sucia. También aplica para la depuradora, que la nerfearon igual, paso de conseguir 5000 de agua limpia a dar 500 de agua. Los medicamentos contra la radiación también fueron nerfeados, ya que el IR 190 te quitaba los 100 de radiación acumulada, ahora te quita 30 de 100 de radiación que tengas. No sé qué otro medicamento le pasó lo mismo. La mesa de química no se salvó de esta también, ya que le pusieron su límite de 200 usos. Incluso la motosierra no se salvó igual, ya que solo podremos conseguir 500 de madera en vez de 1000. Eliminaron la mesa de trabajo junto al horno siderúrgico, aún así creo que devolvieron los materiales que se usaron para su construcción. Buff para la duración del horno de ladrillos encendido, en vez de 7 días le aumentaron 20 días encendido, y nerf para la forja, que dura a los 100 usos encendido en vez de un día.
las megabases se reinician pasado un mes o dos meses. Por último, los cartuchos artesanales y la aguja de acero se convirtieron en reliquias ya que no se pueden fabricar ahora. Ya serían todos los cambios, nerfeos, bufeos, etcétera que se han visto en ese nada más. Ahora daré mi propia opinión y es la primera vez que hago esto, así que sinceramente la actualización del DR tuvo muchos cambios los cuales no vimos venir. No a todos les agradó esto, otros les encantó y los demás se acostumbraron a los pocos días. La verdad fue una buena actualización, y fue lo mejor que han hecho los desarrolladores durante un año y medio, por el hecho de no decirnos nada salvo el post que hicieron de que los campamentos iban a cambiar y hasta ahí lo dejaron. Ya después comenzaron con las filtraciones e información de que no solo los campamentos tendrían un nuevo cambio, sino que también agregarían nuevas armas, alimentos, misiones, armaduras, etc. Aunque faltaron algunas cosas y es sobre las mecánicas de los demás campamentos, que son el casino, el modo arena y una zona para descansar como se mostraba en las imágenes, pero bueno, si le hubiéramos dado más tiempo a los desarrolladores tal vez lo hubieran agregado, jajaja, o no. A lo mejor lo meterán en futuras actualizaciones ya que van a agregar más cosas nuevas. Con los vehículos que no pueden cruzar el agua es entendible, porque ¿cómo puedes cruzar el mar con un vehículo hasta el otro lado? Le agregaron algo de realismo al juego. Para terminar, con el tremendo nerf que le hicieron a mi muchacho, se les da oportunidad al helicóptero, al electromóvil y la temeraria de usarlos, ya que son vehículos que no se desgastan y no necesitan repararse, lo cual vienen siendo recomendable usarlos en lo que consigues el titanio, las placas de armadura y el condensador de alto rendimiento antes de que se desgaste el velaz en caso de que no tengas kits de reparación de vehículos. Ya que estamos aquí, la mayoría de las guías que he hecho, en especial la guía de supervivencia, la misión ciudad itinerante, el comercio, la colmena de UFA, etc., quedan inservibles, más bien no lo tomen en cuenta ya que cambiaron muchas cosas. Uf, realmente son un montón de cosas por mencionar de lo que trae la actualización, pero ya hasta aquí le dejo. Hay suficiente contenido que quiero mostrar en mi canal de esta actualización y me gustaría que dieran sus opiniones de los que les gustó y no les gustó de la actualización. Oh, por cierto, veo que la actualización del evento navideño ha llegado, trayendo cosas nuevas incluyendo una nueva mascota. Así que ya es hora de disfrutar el evento, y bueno, eso sería todo por hoy, cambio y fuera.